nuevo tutorial, banda, de un soporte para una armadura bien bonita. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales, deja la manita arriba y suscríbete si no estás suscrito. ¡Volvemos! ¿Qué pasó, banda? ¿Qué otra vez, casa? Bienvenidos a otro bonito tutorial. El día de hoy vamos a estar sacando nuestro soporte para armadura para nuestras casas gigantes. Voy a sacar primero este tutorial y posiblemente después saquemos otro con lo que son los... ahora sí que con las armaduras. Pero primero el puro soporte, ¿vale? Ya en su momento vamos a sacarla con las armaduras para que sea un poquito más facha. Así que, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar concreto gris claro, piedra, tablones de abeto y tablones de roble, ¿vale? Para darle ahora sí que los detalles a lo que es el soporte, vamos a poner con lo que es el gris claro, vamos a poner una línea de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 10 en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todo lo demás lo vamos a rellenar completamente de lo que es la piedra. Esto es para darle el efecto a lo que es el contorno y obviamente la piedra para que no sea tan gris. Ok, ahí está. Teniendo completamente todo lo que es la línea de abajo, empezamos a hacer lo que es el soporte, que es completamente todo de madera. No cambia mucho, sencillamente es todo de madera. Perfecto. Nos ponemos en la parte de adelante, donde va a ir lo que es el soporte. Vamos a poner en donde está la piedra una guía de 2 de cualquier material. En esquina otros 3. 1, 2 y 3. Y arribita de eso vamos a colocar lo que es un cuadrito de 2x2 de abeto. Vamos a quitar lo que son las guías. Y dejando dos espacios en la parte del centro, ponemos otro cuadrito de 2x2. Muy bien. Ahora con roble vamos a subir en cualquier, ahora sí que en cualquier lado, y vamos a subir lo que son 3. Uno de abeto, 3 de roble y otro abeto. Ponemos otros 2 de roble. Y esta misma combinación lo vamos a hacer exactamente en los otros 4 puntos. O sea, en donde está todo lo de aquí. Si esto es de roble, obviamente todo lo que es la línea de acá va a ser de roble. Si la parte de arriba es de abeto, pues va a ser de abeto. En lo que son las dos piernitas o los dos palitos de lo que son los pies. Así que hay que hacerlo exactamente igual. Aquí le toca lo que es el abeto y en la parte de arriba le tocan 3 de roble. Aquí va 1, 2 y 3. Obviamente igual del otro lado. Vamos a poner lo que son los 3 de este lado. Y obviamente ya tenemos la parte de acá. Ahora con abeto le damos un cuadrito de 2x2 en ambos lados. Aquí va el primero y acá va el segundo. Y subimos con otros 2 de roble en cada lado. Para terminar con lo que son las piernitas. Y ahora sí empezar a hacerle lo que es la parte de la cadera, ¿no? Muy bien. Terminado. Ahora lo que vamos a hacer es en la parte en medio de lo que son los 2 de 2. Vamos a colocar lo que son un cuadradito de 2x2 de abeto, ¿vale? Aquí. Y del otro lado va a ser exactamente igual. Los unimos con roble, aquí, acá y obviamente de la parte de atrás también. Y de cada lado vamos a jalar 2 más hacia nosotros. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfecto. De ambos lados, tanto izquierda y derecha. Teniendo completamente todo eso, ahora vamos a volver a subir en donde están lo que son las patitas. Exactamente aquí. Y vamos a poner igual un cuadradito de 2x2, en esta ocasión va a ser de roble. Dejamos de igual manera 2 espacios y vamos a poner otro cuadradito del lado derecho. En esta ocasión vamos a subir otros 2 de roble para que en total sean 3. Y lo vamos a hacer exactamente igual en el otro lado. Arribita, en cada lado vamos a subir con abeto. Vamos a subir lo que es... Vamos a subir un cuadradito de 2x2 igual de abeto, ¿vale? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y arribita de ese cuadradito vamos a subir otros 3 de roble. 1, 2, 3. Y de igual manera lo hacemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esto es para ya tener la parte donde va a ir el pecho y todo lo demás, ¿vale? Perfecto. Teniendo esto, ahora lo único que tenemos que hacer es darle con el abeto un contorno en el mero centro.
aquí, o hace que en los laterales, saliendo con lo que es un bloquecito 3 de altura. De este lado va a salir otro bloquecito, otros dos para que en total sean 3. Y cerramos. De altura van a ser 3 y de ancho van a ser de 4, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro brazo. Vamos a poner una base de 4 y una altura de 3. Perfecto, así como lo están viendo en la pantalla. Y una vez hecho completamente todo eso, ahora sencillamente unimos tanto el lado izquierdo con el lado derecho del abeto con roble. Para ya tener ahora sí que la parte del pecho un poquito más salido y que se ve y se note lo que es la parte de de las manitas, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a rellenar completamente de roble por la parte de abajo, los laterales y obviamente la parte de arriba. Y teniendo ahora sí que la rellenada del centro, ahora de cada lado vamos a jalar tres más hacia nosotros para hacer lo que es la parte de los hombros, dándole una vuelta completa a todo lo que es el abeto que tenemos en la parte de adelante. Así que esta parte de acá. Y rellenamos la parte del centro. Pum, pum. Muy bien. Del otro lado va a ser exactamente igual. Tres hacia nosotros. Uno, dos, tres. Y obviamente rellenamos todo esto de roble. Ahí está. Una vez hecho esto, empezamos a hacer lo que son la parte de las manos. La parte de las manos, tiene un poquito un truco. Pero pues, vamos a ponernos en el brazo izquierdo. Ahí está, ya se ve bonito, ¿no? Nos vamos a poner en el brazo izquierdo y en el mero centro vamos a hacer una línea de 2, 3 veces. Aquí va el tercero. Por debajo hacemos un cuadrito de 2x2 de abeto. Y en el otro brazo, obviamente, vamos a tapar exactamente lo mismo. La línea de 2, 3 veces y el cuadradito de roble. De abeto, de abeto, de abeto. Por debajo vamos a poner 3 más hacia nosotros, bueno, hacia abajo, de roble. Uno más de abeto y lo que son otros tres robles y un abeto más. Obviamente, como hicimos esa parte de ahí, lo vamos a hacer en los otros tres bloquecitos del cuadradito que tenemos al lado. Entonces aquí va a ir roble, aquí va a ir abeto, por debajo va a ir tres de roble otra vez, uno más de abeto en la parte de hasta abajo y ya tendríamos la manita del lado derecho. Ahora la manita del lado izquierdo va a ser idéntico. Eso quiere decir que nos vamos a pasar al otro lado. Debajo de donde está el abeto, vamos a bajar 3 de roble. 1, 2, 3. 1 de abeto. 3 de roble. 1 de abeto. Y obviamente todo lo demás lo vamos a rellenar como lo tenemos en el color pegadito que acabamos de hacer. Perfecto. Haciendo lo que es la parte de los brazos, ahora lo único que nos faltaría es la parte de la cabeza, ya que es sencillo. Perfecto. 3 de roble y 1 de abeto. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la parte de la cabeza y lo que vamos a colocar es una guía en donde está la línea de abeto y vamos a hacer un cuadrito de 2x2 de abeto. Arribita vamos a colocar lo que son tres robles. 1, 2, 3, obviamente los vamos a rellenar en todos los espacios. Uno más de abeto y únicamente dos de roble de altura. 1, 2. Y tapamos completamente todo esto. Y listo, banda, tendríamos ahora sí el soporte de la armadura bastante facherita, bastante locochona. Que esto nos va a servir para hacer lo que es el tutorial de cuando lo hagamos con armaduras. Pero si lo quieren hacer el puro soporte, ahí está el tutorial. Los invito a las redes sociales que están en la descripción. También lo que es el Twitch a partir de las 9 de la noche. Y a todas las demás redes sociales que hay pues ahí en la descripción, el Twitter y todo, el Facebook, el Insta, todo, sí, dense una vuelta. Y pues ya saben, banda. Yo, ay, espérate, la foto, la foto. Sí, ya me iba a despedir. Listo. Dale like, men. Y señoritas también. Bye, bye.